Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida a este escenario donde es mucho lo que usted podría aprender. Bueno, primero que todo, antes de continuar, quiero darle las gracias a todos los seguidores, a todas esas personas que han marcado una fidelización profunda en mi material. Y la verdad, quedo agradecida con cada uno de ustedes, el que lo acepten, el que lo sigan y el que con él quieran aprender. A mí me place mucho y de verdad me llena de ánimo. Me llena de ánimo, me llena de motivación, me llena de entusiasmo, saber que estoy haciendo algo por la gente, saber que lo que yo hago acá no queda en balde, que por lo menos he escuchado de palabras de personas el aliciente de que me dicen que el material les sirve, que han aprendido mucho con él, que me siguen, que me han seguido, que llevan varios años siguiéndome, que viven admirados. Bueno, digo admirados porque son más los hombres que lo siguen a uno que las mujeres. Pero me gustaría mucho escuchar eso mismo de mis amigas. Yo sé que las mujeres somos inteligentes y yo sé que las mujeres también pueden lograr mucho, como en este medio y en este mundo de la programación lo logran los hombres. También debe haber una cabida importante y significante con las mujeres para que esto pueda realmente verse y que avanza y que progresan. Bueno, entonces eso era lo que yo quería contarles a ustedes en primera entrada. Bien, en este video que se desarrolla, se emite, se conduce, se locuciona, le vamos a dar el título de BED Project número 26, entrega número 6, módulo usuarios. Estamos todavía marcando ahí. Y vamos a tratar el tema del manejo del perfil. Tenemos tarea allí que hacer porque en el perfil nosotros contamos con varios ítems que están detallados en la forma de que por el perfil sabremos qué módulos hay que tomar y las labores que hay que desarrollar. Y pues obviamente no todos los perfiles van a tener acceso a todo. Lo expliqué muy claramente en el anterior video. Entonces, empecemos. Vamos en nuestra base de datos, BED Project, ¿listo? En este video llamado BED Project número 26, módulo usuarios, entrega 6, a establecer los elementos de código BBA para ese control que está presente en el formulario en el formulario DA usuarios. Formulario FMDA usuarios. Vamos a anotar aquí. FMDA usuarios. Ahí está. Bueno, le hacemos un clic derecho. Vista diseño. Bueno, yo espero que para este entonces, cuando ustedes lleguen a este video, revisen muy bien aquí en pantalla lo que tienen que construir. Tienen que presentar un formulario similar a este. Bueno, los colores, eso ya va de usted lo que quiere escoger. Pero debe ser similar a lo que usted está observando ahora en pantalla. Bien, entonces tenemos los campos usuario, NB usuario, contraseña, fecha de usuario, perfil. La fecha de usuario está estipulada con una regla de validación, un texto de validación. El perfil están predefinidos por una lista de valores, porque ese es el tipo de origen de fila que se está estableciendo acá, lista de valores, y el origen de la fila pues son los valores que están incluidos allá, como son administrador, gerente, asistente, invitado, empleado, vendedor. Total, estamos hablando de exactamente 6, más o menos. Tenemos los módulos a usar y están todos en este momento bloqueados. Son
los checkbox y tenemos los privilegios y esos también están bloqueados. Cuando llegamos al perfil, hay que desbloquearlos, hay que desbloquearlos, pero solamente van a quedar desbloqueados los que corresponden determinantemente al detalle del perfil. Y por último está el manejo del botón. El botón de cerrar formulario que debemos de tenerlo acá. ¿Sí? Cerrar formulario, guardar cambios y cerrar. Guardar cambios y cerrar. Entonces son dos botoncitos que debemos de tener. Bueno, entonces acá vamos a hacer un clic acá. Listo. Acá vamos a decirle guardar registro y vamos a copiar otro y este que tenemos de acá lo montamos exactamente aquí y este va a ser para cerrar el formulario. ¿Sí? O simplemente volver al menú, como quieran, cerrar formulario. Bueno, los dos botoncitos, así como están, tenemos que ponerle un color. Entonces, para eso vamos a ponerle este color. Vamos a poner color negro. Resaltamos. Ampliamos esto un poquito más acá. Ahí. Le damos el cambio de forma por este que está acá. Aparte de eso, estos botones los vamos a definir con un biselado. Vamos a tomar el que dice Arte Deco. Aparte de eso, vamos a dejarle aquí, vamos a decirle diseño. Entonces, en diseño, en hoja de propiedades, en formato, color al mantener el mouse ahí. Este acá abrimos y elegimos el color, este colorcito, y listo. O sea, cosa de que cuando pasemos el puntero por encima de ellos, entonces simplemente van a quedar ahí expuestos. Bueno, este acá vamos a ampliarlo un poquito más acá. Listo. Okay. Bueno, entonces acá. Estos botones están como un poquito desproporcionados ahí. Y vamos a dejarlos a la mitad. Ahí puede ser. Perfecto, ahí está bien. Bueno, entonces, el botón de guardar registro, ¿qué debe de tener? Vamos a decirle aquí hoja de propiedades, eventos. Cuando se le dé a este un clic, entonces va a generar un código que dice así. 12md.runcommand accmd save y listo, no más. Y adicionalmente a eso vamos a poner un mensaje, un MSG voz que diga su registro, su credencial, por ejemplo, su credencial se guardó exitosamente. Y no más. Pero como es un cuadrito, vamos a decirle BB Information. Y aparte de eso, vamos a ponerle un titular a esta ventana que diga Bed Project. Y como es parte del módulo de usuarios, entonces le vamos a poner módulo usuarios. Y ahí cerramos. Listo, ya está. Bueno, no más. Entonces guardamos ahí. Salimos. El botón para cerrar formulario. Entonces aquí en el clic. Ahí, generar código. Vamos a usar el miname. Entonces para eso le decimos docmd.close hace for, coma, mi name. Ahí está. Listo, nomás.
Y guardamos y salimos. Vamos a probar que está funcionando correctamente. Guardar. Vista formulario. Entonces vamos a utilizar aquí un valor. 8141. ¿Listo? No existe. Entonces lo voy a tomar. Lo voy a poner aquí Pérez Francisco. ¿Listo? Contraseña 45. Fecha 23-01-2018. Entonces le voy a poner gerente. Listo. Cuando le doy un enter, entonces ahí. Entonces, en el momento en que yo diga lo que es cualquiera de los elementos administrador, gerente, se debe disparar inmediatamente los botones que se deben de prender. ¿De acuerdo? Los botones que se deben de prender. Si yo le digo administrador, pues desde usuario se va a prender todo y después vamos a pasar por ingresar y se prenden todos. Si yo le digo gerente, solamente el cursor debe estar parado donde dice usuarios, ¿sí? Y ahí simplemente, pues también el gerente, si quiere, pues marca todo, ¿no es cierto? Y los privilegios igualmente marcaría de pronto de consulta para abajo, ¿no? Hasta donde dice consulta y listar. Consulta y listar. O sea, los otros elementos como ingresar, actualizar, eliminar y avanzadas, no. El asistente le vamos dando también esos parámetros, el empleado, el invitado, el vendedor. Bueno, si yo acá en este momento le digo guardar, ahí dice su credencial se guardó exitosamente. Aquí dice B Project, módulo usuarios. Perfecto. Y si yo le digo acá cerrar formulario, simplemente se cierra el formulario y no más. Ahí pasó. Bueno, entonces ahora vamos a jugar un test un tanto con el perfil. Perfil. Bueno, en el perfil, primero que todo, observamos el nombre del control. Es perfil, o sea, será en este caso me.perfil. Bien. Entonces, el detalle es que revisamos cuidadosamente lo que se encuentra escrito allí, ¿no? Dice administrador, gerente, asistente. Todo eso está ahí, ¿no? Entonces, acá paramos un momentico y miramos el editor de los elementos de la lista. Ahí dice administrador, gerente, asistente, empleado, invitado, vendedor. Buah, todo está eso ahí. Bien. Entonces, vamos así. Cuando este elemento, una vez que yo haga un clic, una vez que yo elija, entonces, después de actualizar, o sea, al darle un clic, en el momento en que yo le dé un clic, o en el momento en que se actualice, o sea, en el momento en que yo elija una cosa y le dé un enter, enter, entonces inmediatamente debe de caer en donde debe caer, ¿no? Entonces, para eso, le decimos hoja de propiedades, eventos. Entonces, aquí, en este punto, después de actualizar, ahí sería después de actualizar. Le damos aquí un clic y generamos el código. Bien, entonces el código para este caso, vamos a dejarlo de últimas, vamos a poner toda esta información de últimas acá, cortemos esto acá y vamos a dejarlo exactamente aquí. Ahí, bueno. Entonces decimos que perfil after ID, ¿no? Entonces decimos así. Vamos a trabajar algo que se llama el select. Select. Select case me punto perfil. Ahí está. Punto value. Lo que dé. Bueno. Un enter. Entonces, a nivel del case, decimos case. Cuando case valga administrador, ¿sí? Que es el primero, hará algo. Case, entre comillas, cuando valga gerente, hará algo. Case, entre comillas, cuando sea asistente, hará algo.
Case, cuando sea empleado para algo. Case, cuando sea invitado hará algo. Case, cuando sea vendedor hará algo. Y termina el en case. ¿Sí? Bueno. Perdón, no es en case, sino es en select. Disculpe. En select. Otra voz. Listo. En select. Bueno, bien. Entonces ahora vamos para lo siguiente. Los controles en este momento. Guardamos acá. Salimos aquí un momentico. Entonces vamos a revisar los controles. Controles son estos checkbox. Entonces acá dice el MD1, MD2, MD3, bueno, etcétera, ¿no? Tal como están ahí. Bueno. Entonces regresamos a evento MD, ¿no? Y por este lado el nombre del control es, en este caso, es LB1. ¿Ok? Bueno, entonces lo tenemos ahí presente. Bueno. Listo. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, tenemos que decirle lo siguiente. Me punto MD, ahí está, 1. Punto. Entonces, sería en este caso enable igual true, ¿sí? Y después me.md1.locket igual falso. Se le dice falso porque si yo, porque el bloqueado dice que cuando están true significa sí, ¿no? Cuando está en no, significa falso. Bueno, entonces ahí está. Eso mismo lo hacemos para todos los demás. Control C, acá, control B. Entonces acá sería, en este caso, el número 2. Este sería el número 3. Vamos para el número 4. Vamos para el número 5. Para el número 6. Para el número 7. Para el número 8. Para el número 9. Y para el 10. Entonces, ya están los de los módulos activados. Bueno, luego otra cosa que tenemos que hacer es lo de labores, ¿no? Entonces, me.lb1.enable igual true. Y ahí le ponemos me.lb1.enable. Locket, ahí, igual, falso, ¿listo? Entonces aquí serían 6, ¿no?
Y vamos por el primero, control C. Vean. Pegamos. Entonces acá sería el 2. Este sería el 3. Este sería el 4. El 5. Y el 6. ¿Listo? Esto sería para el caso del administrador. ¿Ok? Bueno. Guardamos la información. Vamos a guardar la información. Vamos a probar. Entonces, hacemos aquí un clic derecho, guardamos, clic derecho, vista formulario. Entonces vamos a poner aquí 9112. ¿Listo? Vamos a poner aquí Jiménez. Jiménez Carlos. 1, 2, 3. 2301-2018. Enter. Entonces acá le decimos administrador y le damos un enter. Cuando estamos aquí, entonces barra espaciadora, enter, barra espaciadora, y le decimos todos los elementos. Entonces, como ya queda todo montado, entonces se guarda el registro. Podemos salir y si vamos a mirar en usuarios, pues simplemente el administrador tiene marcado todo. ¿Ve? Ahí está. Todo está marcado. Ahí está todo marcado. Bueno. Listo. Entonces ahí vamos. Vamos a, si es el caso, vamos a sacar una lista. Vamos a sacar, por ejemplo, este. Borremos esto para seguir jugando un poquito. Salimos de acá. Entonces volvemos otra vez a nuestro FM de a usuario. Ahí está. Clic derecho. Vista diseño. Bueno, vamos a entrar otra vez al código. Ubiquémonos exactamente acá. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a sacar una copia de todo esto que tenemos acá. Hasta acá. Para no tener que volver otra vez a hacer todo eso. Control C. Y vamos para el gerente. Entonces, en el gerente le damos todo eso. ¿Sí? Ahí está. El gerente le damos todo eso. Pero hay un punto importante. Resulta que aquí yo no tengo la barrita de herramientas que se llama estado. Entonces vamos acá al visual basic y le hicimos ver. Y donde dice barras de herramientas, ahí le vamos a decir edición. ¿Listo? Ahí está. Entonces esta la vamos a correr y la vamos a poner por acá. Yo a ustedes les expliqué que existe un icono que dice con comentario y sin comentario. Bueno, entonces mucha atención. Las líneas que nosotros vamos a activar, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de los módulos, pues el gerente todos los módulos va a trabajar. Pero en cuanto a las labores, por ejemplo, ingresar, estas labores que son de ingresar, no. ¿Sí? Entonces, tanto esta como esta, ¿sí? Ingresar, esas no. Entonces acá este botoncito que dice bloque con comentarios activa. Y simplemente ya quedó ahí, eso estipulado como un comentario. Y por ejemplo, lo que es actualizar tampoco lo va a desarrollar, entonces también se marca el comentario. Y lo que es, por ejemplo, listar, eso sí se puede trabajar. Lo que es eliminar y en las avanzadas no. Entonces, esto se marca como bloque con comentario. Ahí está. Si es lo fácil que es eso, entonces ya esa partecita quedó. Entonces guardamos acá y seguimos con el asistente. Bueno, el asistente. ¿Qué tareas va a tener el asistente? Entonces, el asistente simplemente
podríamos hablar, vamos a pegar acá. El asistente que tiene como tal. El asistente en cuanto a módulos, digamos que el asistente en cuanto a módulos puede trabajarlo todo. ¿Sí? Puede ingresar, puede consultar, puede actualizar, puede eliminar, pero las avanzadas no las va a hacer. ¿Sí? Las avanzadas no lo va a hacer. Entonces, ahí está. Vamos para el empleado. El empleado puede ser el médico, puede ser el peluquero. ¿Sí? Cualquiera de esas personas puede ser. Bueno, entonces, el asistente tiene pauta para entrar a todos los módulos. El empleado solamente entrará a lo específico. Entonces, en este caso, el empleado podría optar por tenerlo, por tener, digamos, acceso. Vamos a decirle aquí control B. El empleado puede tener acceso. Ah, bueno, hay una partecita aquí muy importante. Aquí el asistente en lo que respecta a los procesos y los usuarios no va a entrar. ¿Sí? Se me olvidaba acá. Entonces, usuarios y procesos no tiene cabida ahí el asistente, porque eso lo hace el administrador. Así que solamente él puede entrar a partir de personas en adelante. Bueno. El empleado tampoco va a entrar a procesos, usuarios. Ni procesos ni usuarios va a entrar. ¿Sí? El empleado puede entrar a personas, mascotas, servicios, clínica, ¿sí? Puede entrar a todo eso, hasta eventos y patrocinio. A nivel de ingresos, puede hacer ingresos, puede hacer consultas, puede hacer actualización, pero sabe que no va a eliminar. Ni tampoco va a manejar las avanzadas. Entonces, lo que es el 5 y el 6, lo que es el 5 y el 6, no las va a manejar el empleado. Entonces, esas también quedan con su comentario. ¿Listo? Ahí está. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos con el invitado. Entonces, aquí pegamos. El invitado. Bueno, se pone más interesante. El invitado no puede entrar ni a los usuarios, ni a los procesos, ni a las, o sea, en cuanto a las personas, bueno, puede entrar a personas, mascotas, no, solamente entraría a productos. Entonces el invitado solamente entra a servicios y productos. Servicios y productos. Entonces, personas es el 3. Mascotas es el 4, el 5, no, digamos que el 4 sí pueda entrar, el 3 no. O sea, 1, 2 y 3 no puede entrar. Mascotas sí puede entrar. Servicios y productos sí puede entrar. O sea, 4, 5 y 6 puede entrar. Pero al 7 que corresponde, entonces el 4. Son mascotas, el 5 servicios, el 6 producto, el 7 clínica, el 8 laboratorio. Entonces, lo que es clínica y laboratorio, como son eventos y patrocinio. Ah, no, los eventos sí de pronto puede entrar. ¿Sí? Entonces, el 7 y el 8, que son clínica y laboratorios, no. En eventos sí puede entrar, patrocinio no. ¿Listo? En la parte de las labores, no puede ingresar, o sea, no puede hacer ingresos, consultas, todas las que sea, actualizaciones, no. Inclusive listar tampoco, ¿no? 4, 5 y 6, eso no. Entonces, observe que prácticamente el más limitado es el invitado. ¿Sí? Más limitado es el invitado. ¿Y el vendedor? ¿Qué tendría el vendedor? Entonces, control B.
El vendedor simplemente tendría que, el uno es usuarios, el dos tiene que ver con procesos, el tres es personas, el cuatro es mascotas, el cinco son servicios. Entonces, servicios, ahí, ese sí puede entrar, y productos puede entrar, pero lo que es clínica, o sea, lo que es clínica, laboratorio, eventos y patrocinio, no. ¿Sí? Porque eso le vamos a dar la idea de que lo haga esa otra persona. Y en cuanto a las labores, ingresos, puede hacer en ingresos, entonces, solamente consultas. O sea, los ingresos no, pero las consultas sí. Actualizar, no. Listar, sí. Eliminar y exportar, no. ¿Listo? Entonces ahí ya quedó. Así de esta manera quedan graduados los usuarios con sus respectivos perfiles. Bueno, entonces guardamos la información y aquí guardamos. Entonces cerramos. Entonces, cuando un perfil vaya, cuando un usuario va a entrar, vamos a poner aquí, por ejemplo, 4231, ¿sí? Y le ponemos aquí JJ, ¿sí? 123 2301 2018, enter. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, gerente, y le doy un enter, en usuarios, ahí puedo hacerle, ¿sí? O sea, todos los módulos los puede manejar. Pero acá, por ejemplo, ingresos, dése cuenta que aquí cuando yo doy barra espaciadora no puede. Pero sí puedo consultar, pero no puedo actualizar, pero sí puedo listar, pero no puedo eliminar, pero no puedo avanzar. ¿Sí? Es decir, la idea es que la persona se dé cuenta que hay ciertas cosas que no puede activar, que no puede activar. ¿Listo? Bueno. Entonces, cerramos y volvemos a entrar. Si yo aquí tomo otro, 51, por ejemplo, 5114. Listo. Entonces yo le digo HHH y. Bueno. La contraseña 123 2301 2018. Y le digo, vamos a entrar al asistente. Entonces, el asistente, enter. Entonces, pasa por. No, por usuario no pasa. Por procesos tampoco. Por personas sí, mascotas sí, servicios sí, productos sí, clínicas sí, laboratorios sí, eventos sí, patrocinio también. Puede ingresar, puede consultar, puede actualizar, puede listar, puede eliminar, puede, avanzadas no tiene, ¿sí ve? Entonces ahí está. Entonces guardamos y listo. Vamos ahora otro, 6441. Bueno. JJJGG. Bueno, 123 2301 2018. Entonces vamos para el empleado. Entonces el empleado no puede por usuarios, enter. Procesos tampoco. Personas sí. Mascotas sí. Servicios sí. Productos sí. Clínicas sí. Laboratorios sí. Eventos sí. Patrocinio sí. En ingresar, puede consultar, puede actualizar. Puede listar, puede eliminar. A ver acá. Puede eliminar, no. Puede avanzar, no. ¿Sí ve? Entonces el empleado no puede ni eliminar ni avanzadas. Entonces guardamos. Salimos acá. Vamos a 7141. ¿Listo? Entonces, IPP. Bueno. Contraseña, 1, 2, 3, bueno. 2301 2018. Entonces, acá, por ejemplo, el invitado. Enter. Entonces, el invitado. ¿Puede entrar a usuarios? Sí. Procesos. Personas. Mascotas. Servicios. Productos. Clínica. Laboratorio. Eventos. Patrocinio. Invitado. O ingresar.
A ver, espérate porque aquí algo pasó acá. Sí. Aquí pasó algo en invitados. Bien, me marcó todas el invitado. No puede ser así. A ver, espérate a ver qué fue lo que pasó acá. Démosle un clic derecho aquí, guardar, y démosle aquí un clic derecho y vamos a ir a la vista del diseño y revisamos en el código el invitado. A ver qué fue lo que pasó. Invitado. 4, 5 y 6. ¿Será que? A ver, espérate a ver. A ver cómo tenemos el invitado. Mi perrito. Mi perro aquí que me está molestando. Bien, bueno, entonces vamos ahora a trabajar, por ejemplo, el perfil del invitado. Entonces vamos a poner aquí un número, 7145. Entonces le vamos a poner SS, AA, 123, la fecha 2301-2018 y vamos entonces aquí a elegir el invitado. Cuando le damos un enter, entonces le decimos usuario, ahí marcó. A ver, ¿por qué está pasando esto? Bueno, ahorita, bueno, qué curioso. Ahora sí, ahí sí ya no dio. Mire, por ejemplo, usuarios, procesos, personas, mascotas sí están, servicios está, productos está, clínica no, laboratorio tampoco, eventos tampoco, ah, eventos sí, patrocinio no. En privilegios no puede ingresar. Puede consultar, no puede actualizar, no puede listar, no puede eliminar y no puede hacer las avanzadas. Listo, entonces guardamos el registro y cerramos. Vamos otra vez, vamos a trabajar el del vendedor. Entonces, por ejemplo, 6452. Listo. Entonces vamos a ponerle aquí HHAA. Vea. 123 2301-2018. Entonces, acá le damos un clic a vendedor, le damos un enter y entonces usuarios no puede entrar. Procesos tampoco. Personas tampoco. Mascotas tampoco. Servicios sí. Productos sí. Clínica no. Laboratorio no. Eventos no. Patrocinio tampoco. Ingresar no puede tampoco ingresar. Puede consultar. No puede actualizar. No puede, así puede listar. Eliminar no y avanzadas no. Entonces, como nos damos cuenta, de acuerdo a los perfiles, ciertas cosas se prenden, otras no. ¿Listo? Entonces, se guarda el registro y simplemente cuando vamos a mirar nuestra tabla de usuarios, vamos a encontrar que determinadamente por el perfil, entonces algunos tienen toda la posibilidad de manejar todos los formularios en tanto que otros no. Entonces, los que no tienen eso, entonces van a estar sin marcar, ¿correcto? Y cuando están sin marcar, el valor en ese momento es 0. Y cuando están marcados, el valor es menos 1. ¿De acuerdo? Menos 1. Y así de esta manera, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que cuando vayamos a manejar, por ejemplo, el formulario que tiene que ver con el acceso del usuario, entonces en ese momento él va a tener que buscar este código y con función a ese código, entonces él tiene que traer el nombre, la contraseña, la fecha y el perfil. Y adicionalmente el perfil pues va a traer la línea de todos sus, de todos los módulos que puede trabajar y de todos los privilegios que puede manejar. Si en un momento determinado, por los privilegios, él intenta entrar a alguno en donde no hay privilegio, sencillamente queda bloqueado. ¿Ve? Ahí está. Bueno, mis amigos, entonces acá, así como han podido apreciar la forma en cómo se maneja esto, dejamos ahí, terminamos este video y esperamos continuar con el proceso en el próximo video. Entonces, por favor, esperen la próxima entrega, video número 27, entrega número 7. Entonces, aquí toda esta parte ya se acaba. Entonces, les quedo muy altamente agradecidas. Gracias por su comentario, gracias por su like, gracias por el suscribirse.
Si usted es aquí una persona que está la primera vez en este canal, no pierde nada con compartirlo con sus amigos, sus amigas, conocidos, familia, contactos, redes sociales, donde se pueda compartir, facilitarle a las personas que están necesitando de alguna manera poderse preparar en este tema, ayudaría mucho con decirles que existe este canal. Entonces, Dios mediante, nos veremos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta pronto. Created using Powtoon.